ustedes, bienvenidos a un nuevo videoblog. Está chidita esa. El Kia. También fui a ver los Kias. 335,000 nuevos. Ok, camaradas, pues queríamos grabar, pero no nos dejaron. Pero vamos a regresar en 15 días aproximadamente. Chance y nos dan hasta un tour y nos dan informes de todo lo que se tiene que hacer para, pues, para poder vender aquí tu carro, ¿no? Esperen el video próximamente porque esto se va a poner chido para los amantes de los carros. Ya que también nosotros estamos buscando la chacharita del año. Vamos a regresar en 15 días a ver qué tal. Qué tal y qué nos encontramos, ¿no? Así que yo creo hasta aquí vamos a terminar este videito. Y no se despeguen, porque nos vamos al tianguis de la Texcoco. Cambio y fuera. ¡Órale! Miren, camaradas, subimos al taxi. Nos encontramos un camarada que se dedica a hacer lo mismo que nosotros, a chacharear. Entonces vamos a ver qué le gusta chacharear y entrevistarlo, y lo que nos lleva al tianguis de la Texcoco. ¿Cómo te llamas, carnal? Yo, Juan Carlos Soto, para servirles. Juan Carlos Soto, dinos, ¿a qué te dedicas? Yo compro carros de Hot Wheels, compro carros de antiguos, de todo. ¿Cuánto tiempo llevas acá chachareando? Desde 1996 tengo carros. No, camaradas, cuando nació este carnal, yo creo. ¿A qué tianguis has ido a chacharear? De nada, de la Texcoco, en las Torres, acá en el Sol, y el de las Vírgenes, y ahí ando comprando. Y ya que llevas tanto tiempo en la chachareada, ¿qué tianguis nos recomiendas para ir a buscar cosas sonideras? Este es el más grande, el de la Texcoco. ¿De la Texcoco? Sí, que abarca desde San Juan hasta la López Mateos. Órale, ya ven, nos dice, abarca este tianguis en el cual nos vamos a ir hoy desde San Juan hasta la López Mateos. Les voy a dejar aquí la imagen de todo el recorrido que nos vamos a aventar hoy. Mira, qué chido que nos encontramos acá un camarada que se dedica a chacharear igual que nosotros. ¿Qué es lo más chido que te has encontrado acá en la chachara? Un autobús de Hot Wheels. ¿Un autobús de Hot Wheels? ¿De qué año? 79. ¡Ajá! Le da nada más, camaradas. Le salió la chida a nuestro buen amigo. Está bien, ¿y cuánto te salió? Ese lo compré en 400 pesos, pero ya vale como 3,000. ¡Ájale! No, ya vieron, ya. Ese lo tengo desde el 2012. ¿Desde el 2012 tienes esa nave? Ajá. ¿Y qué haces con tus chacharitas? ¿Eres recolector? ¿Qué haces? De repente también los vendo. ¿Eres de aquí del barrio de Nesa? Sí, de aquí del Sol. Ah, viene nada más. Camarada, un saludito. ¿Alguien te acaba de salir? Saludos a toda mi familia que están allá en Chimalhuacán. Ahí está. Saludos a toda su familia que está en Chimalhuacán. Así que, camaradas, ahí está nuestro amigo que hoy nos va a llevar al tianguis de la Texcoco, nuestro colega chacharero. ¿Ya lo conocieron aquí? Saludos a esa familia hasta la Chimalhuacán. Despídete, carnal. Un saludo a todos y adiós, nos vemos. Ahí está, camaradas. ¿Qué tal, camaradas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video chacharero vlog.
Pásale. Ok, camaradas, ya después del video fallido del de carros que no nos dieron acceso, pues nos venimos al tianguis de la Texcoco. Pero al parecer, aquí en medio es donde estaban las chácharas sonideras y las chacharitas en este camellón, pero con esto de la contingencia, pues ya nada más los dejaron de este lado. Chéquense, nada más ya es un carril. Vean, y aquí dejaron libre. Y en la parte de en medio, donde estamos caminando, eran las famosas chácharas. Entonces al parecer, pues no hay chácharas, creo. Hoy no es un buen día para el DJ Muñeco, para el canal de Muñevlogs. Pero bueno, vamos a adentrarnos al tianguis y vamos a ver si encontramos a la bandita que vendía aquí en medio las chacharitas, ¿no? Así que bienvenidos, diviértanse, que aquí comenzamos desde la rada, chéquense. Comenzamos este nuevo videoblog chacharero para todos ustedes. Bienvenidos. Buenas, Tetón Country, lado derecho. ¿Qué año es? 2003. Busco, ¿sabes qué? Más que nada, la pura luna. La pura luna. Sí. Ahí sí la tienes con su galleta. ¿Y cuánto me la dejarías ya para no buscarle? ¿Le echamos una vez? Sí, que te dejes que lo vea con 80. Me salió la chuleta. Pues a ver, porque... Híjole, a ver cuánto me la deja el patrón. El lado derecho, ¿cuánto está? 2.5. No sé, está algo elevada. Sí, no me sale. No me sale, patrón. Gracias. Pues es que ando cotizando de 1.5. Me la dieron en 1.5 con todo y galleta. 1.5. Va, juega. Ahí está, camaradas, ya se armó el lado derecho de la muñeconeta. De 2.5 a 1.5, pues está bien, todo bien. Salió la chida, pero vamos a ver, porque no hay chácharas este día. No encontramos ninguna chacharita. Para. ¿A cómo están los carritos del Mickey Mouse? Tengo de costón, cuidado, 40 baritos los dos. Dos o tres. Dos de metal. El frijolito. El Mickey, el Donald y la verdad no sé qué. Aquí sí quiero. Eso les gusta en el frijolito. Órale. Más, se me lo voy a pagar a 30 baros. Es que creo ya tiene todos mi chavo. ¿Sería cosa de decirle cuál le falta? ¿Cómo cuál? Órale, 30 varitos queda. Chido, canal. Gracias. Está chido esas. El Mickey Mouse. ¿Qué te gusta, güey? Dale. ¿Qué ves, güey? ¿Qué ves de sonido, güey? ¿Qué te has encontrado de...? ¿Qué te encontraste? A ver si veo un reloj. ¿Sí? ¿Un reloj? Mate un reloj. Pues miren, camaradas, de este lado mandaron a la banda chacharera, podemos ver. Entonces, de este lado mandaron a la banduca. Mira, aquí hay discos, CD-ROM. Unos tenis chachareros. Nada más estás. Ay, papá. Estas no traen llave ni nada. ¿Cuánto están estas?
ya con ganas. Chinas. Unas espositas. A ver, güey. ¿Sí te quedan? ¿No te aprietan? A ver la de atrás, güey. A ver, nada más es para probar, güey. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Espérate, güey. A ver, güey. Cámara, banda, manchenlo. A ver, güey, hazte así como que. Ah, bueno. ¿No? Echa más. Las chulas, ¿eh? Chicles, cigarros, ¿verdad? Una ochentita. ¿Se van? Va, juega, juega, se van. Ya tenemos con qué hacer los juegos eróticos. Nada más. Nada más para lo que es, güey. Pasar un momento de erotismo. Te voy a decir el policial. Ahora sí, chicas, díganme. ¿Quién se va a rifar a jugar con el DJ muñeco? A las policías. Venga, camaradas, ya se armó para los juegos eróticos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Rifa o no rifa? Las camarucas. Es pura grande, güey. ¿GoPro no maneja, va, patrón? Tengo una GoPro, tengo una que se llama Sesión. Es la que ya no requiere. ¿Una Sesión? Es Full HD, por eso te traigo la foto ya. ¿Esa Sonia cómo está? ¿Cuál? ¿Esa de ahí? Bien. ¿Sí la puedo ver? Sí. Por ahí viene el micrófono aparte. Trae 96 GB de disco duro. Miren, camaradas, esta es la que de hecho trae modo proyector. Con este proyectas tu imagen. Sin pila, ¿verdad? ¿No tiene pila? Con pila y pila grande. ¿Todo el kit? 4 o 5 horas. Esta es japonesa. Ahí sí, tiene. En Mercado Libre está en 16. Sus años, sí. Esta es la camarita. Ah, la GoPro, la 4, la Sesión. Está bien. Tiene completa, trae accesorios. Esto se desarma de aquí para acá. Esta es un accesorio extra, pero va completa. Sí, de hecho tiene que ir así, sí. Aquí se conecta esta pieza. El micrófono entra acá. Trae 96 GB, trae lente flotante. Proyector. Sí, está muy buena. ¿Cuánto dice que está esa? En 10 baros. 10 baros. Estaría bien. Luego busca el internet, el modelo es NX30. Es lo que te digo, ya no requiere la cápsula para sumergir, ya. Sí. Así como va, trae tarjeta de 16 GB. Está bien. Está buena esa. Chance, y ahorita vengo y me doy una vuelta por esa. ¿Va? Sale, gracias. Está chida esa. Vamos a ver qué más sale, pero les comento, de este lado es donde pusieron, creo, a la banda chacharera. De este lado pusieron a la banda chacharera y pues ya. A ver qué se arma. Chécale a Tostón, chécale de a Tostón, oye. Cómprale algo a la suegra, Repo. ¿Está con ganas cuánto? 50 la bolsa, te voy a dar la grande de 900 gramos en 100, vale. ¿Esta cuánto estaba, Mendo? A 100 el kilo, rey. Es un kilo 100 baros, rey. Te conviene. Si sabes de comprar de nuez y esto, tú sabes. ¿50 y 100? Sí. ¿Cuánto por las dos? Sí, es el pelo, pues. ¿Cómo precio, rey, para llevarme una y una? No, rey, es lo menos, rey. Está bien barata la almendra, rey. La neta está bien barata, rey. Y es más, pruébala ya. Ahorita que la abriste, se abrió. Pruébala. ¿Está con todo? ¿Dulcecita? No, está con todo, rey. Tú sabes que. Tú sabes que la neta la almendra es cara, rey. ¿De qué? No, porque se rompió. Dale, porque me lleve. ¿Cuánto me vas a dar entonces? ¿Sí? Ah, nada más, una 50, rey, sí, ya no puedo. ¿Qué es precio? Sí, rey. Toma la juega. Vale, va. Chido, rey. Chécate la nuez, chécate la nuez, chécate la nuez, oye. Necesita, camaradas, necesita. Mi madre, ya me voy. Buenos días, los órdenes. Yo lo toco en el vapor y ahí se mancha. ¿Este cuánto? Este, 250, amigo, está nuevo y esto trago. ¿Cuál es el? La noche uso rudo. ¿El radio cómo lo estás dando? 1200 completo. ¿Y el que está al lado de este? Este te lo pongo en 200. Igual es luminoso. Con trago te puedes bañar con él y todo.
Órale. Náutica. Pascual. Ya armate algo. Oeste, mira esto. Nada más andas de piojoso. Chinche. Chinche, chinche. Está padrote igual con trago y todo. Se quema acá. Es... Ah, pero es de marca las horas. Sí. ¿Qué le gusta, jefe? Todo es barato. Son cuartos. ¿Ese plateadito qué es? El ándale ese. Grand Prix. Llévate ese, está chido ese. Dame 2.30 para que te lo lleves. Está nuevo el reloj, nuevecito. Grand Prix. ¿Cuánto vas a llevar, güey? No, no. Dale, gracias, patrón. Mi amigo, claro. Chinche, chinche, no, lleno de chinche este hoy. Véanlo. Sí, camarada, pues más que nada este tianguis. ¿Es de? Ropa, también. Las chécharas, nada más en la parte de atrás, donde compramos las esposas. Y de este lado, pura, pura ropita. Y artículos para el hogar. Entonces, pues, el tianguis de la Texcoco reducido a un carril nada más. Al lado derecho del camellón. Pues ya nada más así. Por eso de la Conti, pues nada más les dejaron un lado. ¿Tienes el adaptador de francesa normal? ¿Cómo lo das? 10 pesos. A verlo. ¿Qué tienes? 10 baros. ¡Vámonos! Con el mango, mango. Y encontramos el adaptador, camaradas. Vamos a ver. A ver qué tal. Chingo de gente. Aquí va a salir el COVID-20. Ok, camaradas, vamos a echarnos un pulmón. ¿Saben que quería un curadito? Buenas. Buenas. ¿De qué tienes curadito? Ahorita queso, mango y natural. ¿Cuál es el chido? Pruébalo. ¿Usted es de? Queso. Queso, a ver. Dame el de mango y si no me quedo con el de queso. Manguito, manguito. Ah, me supo más fresco, carnal. Está bueno, ¿eh? De queso, va, va. Échame de quesito, chico. Vamos para probarlo. ¡Ay, babanta! ¡De huevo! Me cae que qué huevotes. Espero les guste. Ah, sí, chido, ¿verdad? ¡Vamos la banda! ¡Qué huevotes! ¡Está la bandota! Así que, camaradas, vean. ¡Salud, compa! ¡Más rico pulmón! A few moments later. Vean en qué quedó mi pulque. Será el destino, camaradas, que no quieren que tome. El destino quiere que no pistee, camaradas. Se me cayó el pulque. Ok, camaradas, pues ya seguimos aquí en este tianguis. Vamos a ver qué más nos encontramos. Ya estamos por finalizar este video del tianguis de la Texcoco, ya lo saben. Pero eso sí, las chécharas el día de hoy no están en este tianguis. Así que vamos a recorrer ya lo último. Y sin pulque, se me cayó mi pulque, camaradas. Así que bueno, ni modo. Ni modo, ni modo. Me compraré una agüita. Amada. Ok, camaradas, pues nada más. Ya regresamos de la chachareada. Ay, ya se me caiga. Pues una de las cosas que nos encontramos fue este espejito. Que la verdad lo necesitamos mucho para la super muñeconeta que vean. No. Se insertan, acuérdense, positivo y negativo. Recuerden que este es eléctrico, entonces se conecta, se pone la galleta, se aprieta chido para arriba, para que no se caiga acá, y aquí ya nada más le mueve las patitas y esto tiene que ir centrado. Entonces aprietas al centro y ahí ya quedó. Chéquense nada más, qué chulada.
original. Así que camaradas, pues esta fue la primer chacharita que nos encontramos. Vamos a ver, ¿qué más? Ya saben, hasta a la tía le tocó una chacharita. Vámonos, vámonos para allá, porque esto acaba.